Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver, el caso 2 de regla de compañía. La clase pasada habíamos visto qué pasaba cuando los socios ponían capitales iguales, pero en tiempo distinto. Ok, uno los ponían por 3 años, otro por 5 años, otro por 2 años. Aquí los socios todos imponen en la misma cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora aquí ellos lo que varía es el capital. Es parecido al problema pasado, solamente que aquí lo que varía es el capital. El capital es lo que varía. Algunos van a poner más capital, otros van a poner menos. La distribución se va a hacer en base a eso. Pero es bien sencillo. Mire, donde C1, C2 y C3, esta es la fórmula para calcularlo, si ya sea que tengan, dependiendo de la cantidad de números que tengan, ya sea dependiendo de la cantidad de socios, este es para 3 socios, si son 2 socios, nada más llegaría hasta aquí, esta no varía, no iría. Vamos a ver un ejemplo. Dice. El ejemplo dice, 3 socios han obtenido una ganancia de 21.500 dólares. ¿Cuánto le corresponde a cada uno si el primero invirtió 20 mil, el segundo 30 mil y el tercero 36 mil? O sea, ellos invirtieron durante todo el tiempo, pero invirtieron con capitales diferentes. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a colocar la cantidad a repartir. La cantidad a repartir se llama Q y es 21.500. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que yo voy a tener o voy a reemplazar la Q por su valor en el problema. Me dice que la Q vale 21.500 porque es el total a repartir. Aquí abajo va a ir lo que impuso cada socio. Como tenemos 3 socios, abajo del G1, que es el socio número 1, yo voy a poner lo que invirtió. Lo que invirtió el G1 son 20.000. El socio número 2 invirtió 30.000. Y el socio número 3 invirtió 36 mil. Vamos a correr esto para acá. Bueno, empecemos entonces a trabajar. Aquí abajo dice que va la suma de C1, C2 y C3. ¿Qué quiere decir? Que aquí va la suma de todo lo que está abajo. O sea, va la suma de 20.000 más 30.000 más 36.000. La suma de los 3 capitales que pusieron. Valga la aclaración. Ustedes pueden fijarse aquí. Aquí esto es parecido al tema pasado. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí abajo iban son los tiempos, ahora abajo van los capitales. Entonces lo que hago es reemplazar 21.500 acá abajo iba 20.000, eso no cambia. Aquí iba 30.000. Y aquí va 36 mil. Acá va a ir la suma de todo eso. Si yo sumo 20 mil más 30 mil más 36 mil, eso me va a dar 86 mil. Bueno, hago lo mismo. G sub 1 entre 20 mil. G sub 2 entre 30 mil.
Y G sub 3 entre 36 mil. ¿Verdad? Acá voy a poner la división de estos dos. Voy a dividir 21.500 entre 86 mil. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Se multiplica, profe. Se divide 21.500 entre 86.000, el de arriba entre el de abajo. Cero punto veinticinco. 0.25. Si aquí me dan más cifras decimales, yo siempre utilizo dos cifras después del punto. Siempre. ¿Ok? Dos cifras después del punto decimal. Bueno. Aquí entonces yo tengo que G1 vale 20.000. G1 vale 20.000. Y eso es 0.25. Entonces lo que yo hago es lo que yo hago simple y sencillamente para sacar cuánto le corresponde al G1 es multiplicar 20.000 por lo que me dio a la derecha, aquí al final. O sea, 20.000 por 0.25. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Cinco mil. 5.000. Para el G2 hago lo mismo, solamente que el G2 abajo ya no lleva 20.000, sino que lleva 30.000. Y lo multiplico por lo que me da a la derecha, que es 0.25. ¿Cuánto da eso? Recuerden que siempre es multiplicar lo de abajo con lo de la derecha. ¿Cuánto da? Siete mil quinientos. 7.500, correcto. Hago lo mismo, 36.000, pero ahora hago lo mismo con el siguiente socio, que es el de 36.000. ¿Cuánto da eso? Nueve mil. 9.000. Y ya entonces aquí ya tengo mis tres respuestas. O sea que ya tengo entonces que al socio número 3 le va a corresponder 9.000. Al socio número 2 le va a corresponder 7.500. Y al socio número 1 le va a corresponder 5.000. Y lo que hago entonces aquí abajo, recuerden que tengo que colocarlo en palabras. Al primer socio le corresponde, como ya vimos, le corresponde 5.000. Al segundo le corresponde 7.500. Y al tercero le corresponde 9.000. Aquí yo puedo verificar si el problema está bien sumando todo esto. Si yo sumo esto, más esto, más esto, me va a dar a 21.500, que era el total a repartir. ¿Alguna pregunta de ese primer problema? Profe. Bueno, vamos con el que sigue, pues. Dice,
Dos socios han obtenido una ganancia de 30.480, ¿verdad? ¿Cuánto le corresponde a cada uno si el primero invirtió 5.000 y el segundo invirtió 7.000? Hago lo mismo. Primero, lo que invirtió el primer socio, que es 5.000. Aquí lo que invirtió el segundo socio, que es 7.000. Aquí arriba va el total a repartir, que es de 30.480. Aquí voy a poner directamente la suma de estos dos. La suma de estos dos me da 12.000. Si ustedes suman 5.000 más 7.000, eso me da 12.000. Lo voy a colocar directo para hacer el problema un poquito más corto. Aquí quiere decir que G sub 1 vale 5.000. G sub 2 vale 7.000. Y aquí entonces voy a hacer la división de estas dos cosas, de 30.480 entre 12.000. ¿Cuánto da eso? Dos punto 54. 2.54. Vuelvo y repito, este 12.000 salió de la suma de 5.000 más 7.000, que es 12.000. 2.54. Bueno, entonces aquí lo que hago es solamente multiplicar. Yo voy a tener aquí G1, que está sobre 5.000, va a ser igual a 2.54. Y lo que hago es resolver la multiplicación. Recuerden, lo de abajo entre lo que me dio a la derecha. ¿Cuánto da eso? 12.700. 12.700, correcto. Y hago lo propio para este siguiente. G2 entre 7.000 es igual a 2.54. ¿Cuánto da eso? 17.780. Correcto, 17.780. Entonces ya tengo mis dos respuestas del problema. Ven que es igualito a lo que estábamos haciendo en la clase pasada, solamente que obviamente aquí se va a trabajar con cantidades más grandes porque lo que varía es el capital, pero se hace prácticamente igual. Al primer socio entonces le corresponde 12.700. Y al segundo le corresponde 17.780. Ven que es bien sencillo, solamente es cuestión, es idéntico al problema pasado, solamente que ahora se van a trabajar con cantidades un poquitito más grandes.